La Feria Internacional del Libro de Guadalajara organizó dos actividades alrededor de la obra de Ray Bradbury, autor francés del cual este 22 de agosto se celebrará su centenario de nacimiento. Y este año pensamos en lanzar un concurso, esto los autores, perdón, los lectores votan y eligen entre dos títulos. ¿Cuáles eran los dos títulos? Bueno, era uno de Asimov, por los 100 años de Asimov, y otro de, o sea, coincidían dos autores de ciencia ficción este año en un centenario. Y se eligió Crónicas Marcianas, pues por muchas características. Nosotros también nos vamos al asunto de la logística, cuáles son más fáciles de leer en una lectura colectiva, porque además tienen que ser una lectura consecutiva. Ray Bradbury fue conocido principalmente por el volumen Crónicas Marcianas, publicado en 1950. En sus textos hace una crítica de la sociedad y la cultura del siglo XX, amenazadas por un futuro tecnocratizado. En 1951 publicó uno de sus mejores libros, El Hombre Ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y dos años más tarde, otro de los más representativos, Fahrenheit 451. Esta obra fue llevada al cine por François Truffaut. Sí plantea temas sociales, no solamente se mete al asunto de la ciencia ficción o proyectar las cosas que podrían ocurrir, sino que pone el dedo en el renglón en problemáticas que podrían también estar ocurriendo. O sea, no podemos mencionar el de Fahrenheit, ¿no? El libro de Fahrenheit 451, que a mí la verdad sí me... Hay muchos libros de Bradbury, algunos en particular, que me han movido el tapete, para decirlo de manera muy coloquial, que más allá de estar leyendo ciencia ficción, están planteándote un problema casi ontológico. O sea, tienen rasgos de filosofía o de reflexión filosófica o de reflexión social. Las actividades por el Día Mundial del Libro se realizan desde el 2002 en la Plaza Cataluña, a un costado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión serán virtuales y el maratón de lectura será transmitido ese día. Porque es un maratón virtual, pero con una lectura consecutiva del libro de Crónicas Marcianas. Pues la gente se registró y por supuesto ya tenemos los 200 videos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se tuvo que enviar con mucha anticipación para que también tenga una pequeña edición y quienes nos vean el 23 de abril vean que es una lectura consecutiva y que va de corrido, ¿no? Que no se detiene. Esto pues es gracias a la tecnología, gracias a esto que estamos haciendo ahora, gracias a la forma de grabar. Yo misma participo con una de las lecturas y créeme que es un reto, es un experimento maravilloso, coral, ¿no? Es una lectura coral y 200 personas quisieron entrarle y esto es maravilloso. Además, el 23 se darán a conocer los ganadores del Concurso Nacional de Minificciones y se podrá descargar el libro de manera gratuita en la plataforma de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Realmente es un homenaje también a Bradbury con el tema de lo que cuentan los marcianos. Yo creo que nos da para mucho la imaginación, no solamente aquellas personas que crecimos con la idea de los marcianos de una forma completamente distinta a la que podría tener las actuales generaciones, ¿no? Porque había mucha imaginación alrededor del tema de los marcianos, ¿no? Y había una manera de plantearlo, ¿no? Yo creo que ahora se puede romper cualquier regla imaginativa alrededor de los marcianos, y eso es lo que se está demostrando precisamente en este concurso de las minificciones. Con información y texto de Alberto Aranda.